Señoras y señores, llegamos bien al puerto de Buenos Aires, la Argentina a nuestros pies. ¡Hey, Julia! ¿Pero qué haces? ¿Estás meditando? Oh, no. Excusa, Bárbara. Pensaba cómo somos de especiales los seres humanos. Ah, todo nos cambia. Cambia nuestro cuerpo, nuestra manera de afrontar la vida. Y a pesar de esto, hay algo que sigue igual. Pero estas ideas no tienen importancia para ti, ¿no? ¿Sí? No tanto. Yo no soy psicoanalista como eres tú. Pero es verdad. Tenemos nuestro mundo interior. Y las experiencias cotidianas influyen. A veces sí, a veces no. Eso quería decir. ¿Sabes qué pienso cada vez que llego a una ciudad nueva, a un puerto o a un aeropuerto? Pienso que será la ciudad de la fábula. Abierta a la fantasía, donde tendré una gran aventura, como aquella de Robinson Crusoe, o la de Peter Pan en la isla de Nunca Jamás. Como sea, creo que me ocurrirá algo extraordinario. Bueno, yo no comparto tu ideal lírico romántico del viajero aventurero, a pesar de que hace un buen tiempo que andamos juntas de gira por el mundo. Cuando llego a un destino, ¿sabes qué pienso? Tengo la esperanza de encontrar un buen restaurante y un cómodo hotel. Señoritas, ¿todo bien? ¿Listas a desembarcar? Comandante, qué honor. ¿Satisfechas del viaje? Extraordinario, gracias. Ah, ¿sabe qué distancia hay entre Buenos Aires y San Martín de los Andes? Bien, unos 1.200 kilómetros. ¿Van en avión? Porque 1.200 kilómetros de Pampa no son un juego. Lo sabemos. Nos gusta observar el mundo desde la tierra. Buen viaje y éxitos. Vas a pensar en el viento de la Pampa. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. ¡Mira! Bellísimo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Oh. Se acabó la película. No te preocupes, tengo otro rollo. ¡Oh, se ve el mar! Una vez me bañé allí. Oh. Bueno, el viaje termina aquí. ¿Por qué? Porque hemos llegado. Esta es mi estancia. Aún quedan 3 horas de carretera para llegar a Bariloche. No les aconsejo continuar. Aquí oscurece temprano, es un riesgo. Podrían quedarse a dormir aquí. ¿Aquí? Sí, aquí en mi casa. Así no tienen que viajar de noche. De cualquier modo, no es bueno continuar ahora. ¿Y por qué no? No se imaginan lo que es la Pampa en la noche. Bueno, no quiero obligarlas, pero si quieren quedarse, no hay ningún problema. ¿Sí? Una brillante idea. Julia, Julia. ¿Sí? ¿Nos quedamos? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿No? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Es capaz de hacerme viajar a pie. ¿Pero no se dan cuenta que es peligroso? Figúrese. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Viene un auto! ¡Ay, qué afán! ¡Deténgase, por favor! ¡Espere un momento! ¡Deténgase! Hermana, ¿Dios la envía? ¿Va hacia el sur? Sí, por algunos kilómetros. Después volteo hacia la cordillera. ¿Nos lleva? Sirve? No estarán muy cómodas. Si no tienen inconveniente, suban. Gracias. ¡Bárbara, corre! ¡Nos dan un aventón! ¡Un momento! Me llamo Julia, vengo de Italia. Mucho gusto, soy Victoria. También soy un poco italiana. ¿Sí? Oh. Te llamo. Adiós. Adiós. ¿Les gusta? Sí. Usted maneja muy bien, hermana. No me lo esperaba. Disculpen, ¿qué hacen por aquí? De vacaciones, hermana. Nos gusta viajar. Vamos a Bariloche. ¿A Bariloche? Les faltan 300 kilómetros aún. Lo sé, pero antes vamos a San Martín de los Andes. Allí nos espera mi hermano. Tenemos una cita con él. Los tres iremos a Bariloche. Mi hermano trabaja en una planta atómica.
a San Martín de los Andes esta noche. Dentro de poco no habrá más luz. ¿Cómo piensan llegar allí? ¿Estás convencida? ¡Bravo! Calma, Bárbara, calma. Encontraremos el modo. Yo voy a Junín de los Andes, a unos 70 kilómetros. Así, pensándolo, podrían quedarse allí esta noche. Nuestra directora es una buena mujer, ¿sabe? Naturalmente deben pedírselo a ella. ¿Allá, en el convento? ¿Pero qué convento? En nuestra casa, el colegio. ¡Bárbara! ¡Es un colegio! ¡Qué bello! Hemos llegado. Este es nuestro colegio. Vengan. Ánimo, muchachas. Ven, Bárbara, vamos, ven. Vengan, vengan, acomódense. ¿Eso? Esperen un momento. Voy a hablar con la directora y vuelvo. Sí, gracias. ¡Guau! ¿Y ahora qué hacemos aquí? El ambiente de colegio nos hará bien. ¿No sientes la tranquilidad de esta casa? ¡Vengan, niñas! Señoritas, nuestra directora está muy contenta de hospedarlas. Sean bienvenidas. Gracias. Gracias. Parecen cansadas. Sí. Sí. Sería bueno que se dieran una ducha. Sor Victoria las acompañará. Vayan. Vengan. Gracias. Gracias. Vengan. Ahora escúcheme. A las 19:30 la cena. Después media hora de recreación. Y luego todas a dormir. ¡Ah! ¡Juguemos también nosotras, vayan, Julia! ¡Vayan, vayan, chicas! ¡Oh! ¡El balón! Llamaba Laura Vicuña, una de nuestras alumnas. ¡Ah! ¿Le hacen monumentos a las alumnas? Son muy buenas. Oh, no. Ella era una santa. Y era chilena. ¿Cómo santa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sacrificó su vida por su madre. Quería liberarla de la seducción de un hombre. Después les daré un librito que cuenta su historia. ¿Qué haces? ¿No duermes? Ya, en un momento. Es una santa. Sacrificó la vida por su madre. Es una santa. Laura Vicuña nació el 5 de abril de 1891 en Santiago de Chile. El padre, José Domingo, es un oficial del ejército chileno y desciende de una ilustre familia de origen español. La madre, Mercedes de Pino, es una chilena hija de agricultores.
La pequeña Laura fue bautizada en la antigua iglesia de Santa Ana el 24 de mayo del año 1891. ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios? La fe. ¿Y qué ofrece la fe? La vida eterna. Ahora entremos en el templo de Dios. Síganme. Queridos padres, ¿qué nombre quieren darle a su hija? Laura del Carmen. Laura del Carmen, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasan 2 años y nace la hermanita de Laura, Lucía Amanda. 2 meses después, su padre, abatido de fatiga por huir de los revolucionarios, muere. A la madre, Mercedes, no le queda más que abandonar Chile y, atravesando los Andes, alcanza a la Argentina en busca de trabajo. Fueron aquellas circunstancias las que indujeron a mamá Mercedes para aceptar la propuesta de un rico criador de caballos de vivir juntos. Tenemos la más hermosa cuadra de caballos de toda la región. ¡Vámonos! Se llamaba Manuel Mora. Su estancia estaba en Quilquín. ¡Arre, arre, caballito! ¡Vamos, vamos! Al principio era muy gentil. Y cuando Mercedes le propuso poner a estudiar a Laura y a Amandita en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de Junín de los Andes, aceptó gustoso. Los preparativos se efectuaron alegremente. Era un paso importante para la educación de las niñas. Eso sí. Qué suave eres, gatito. ¡Manuel! ¿Sí? ¡Manuel! El baúl pesa, no puedo cargarlo sola. ¡Ya voy! A ver. Es muy pesado. Tranquila, Manuel. Yo te ayudo. Gracias. ¿Vienes a mi colegio, gatito? Vamos. ¿Dónde colocamos el baúl? Este es el salón donde transcurrieron sus primeros años de colegio. Aquí se sentaba Sor Ana María Rodríguez, una santa hermana. ¿Ah, sí? Sí. En este salón, Laura se desmayó en la clase de religión, ¿cierto? Sí, exacto. En este salón y con Sor Rodríguez. Hoy, queridas hijitas, hablaremos de un asunto muy importante. Un asunto que ustedes dentro de poco tiempo tendrán que enfrentar. Es una base del comportamiento cristiano. Lo que hace sagrado y verdadero el amor entre un hombre y una mujer es el sacramento del matrimonio. Recuérdenlo, recuérdenlo siempre. Fuera del matrimonio, la unión es pecado. Y vivir en pecado es la desgracia más grande que le pueda ocurrir a una criatura. Muchas personas se encuentran en esta terrible situación. ¿Y saben qué les espera? Les espera el infierno. ¡Laura! ¿Qué le pasó? ¡Dios mío! ¡Qué le pasó! ¡Sor Marieta! ¡Sor Marieta! ¡Sor Marieta! ¡Denle aire! ¡Pobrecita! ¡Ay, vamos! ¡Sor Marieta! Vamos, vamos, levántenla. Ayúdenme a llevarla de aquí. Vamos, pronto, saquémosla, Laura, pronto, por Dios favor. Dios mío, hermana Marieta, pronto. ¡Aire! Denle algo pronto, hermana. Todas se asustaron. Nadie entendía, nadie imaginaba la causa de aquel malestar. Y menos su más querida amiga Merceditas. Laura le había confiado el drama suyo y de la madre que ella adoraba. No quería oscurecer la estimación de su madre. Había callado y sufrido con gran aflicción. Dios. Nadie debía saber de Manuel Mora. ¡Laura! ¿Pero qué será? Un desvanecimiento. Se está recuperando. Gracias a Dios. Soy Merceditas, amiga mía.
Mamá. Jesús, ayúdala. ¿Por qué, mamá? Virgencita, ayuda a mi madre. Esta es la enfermería. Pero, ¿cuánta sensibilidad? Dime, Dios. ¿Conoces la historia de esta muchacha? Sí. Anoche la hermana nos dio el librito, ¿no? Yo no leí todo de una vez. Realmente vivió poco. Para ser sincera, me parece todo muy absurdo. En esa edad ciertas cosas no se entienden. Aún se juega con muñecas. Sí. ¿En esa época? No lo sé. No sé qué decir. La única cosa que sé es que la han hecho santa. ¿Para mí? También esto es discutible. A esa edad no se puede ser santo, ¿no? ¿Por qué? Se abraza un ideal. Se cultiva con toda la fuerza del alma. Con la vida. Y cuando la fuerza te parece poca, te diriges al cielo. Humildemente, imploras ayuda. Te aferras al ideal. Te aferras con todo lo tuyo hasta sentir el gusto sublime de aquella unión. ¿Entiendes? Entonces lograrás comprender... lograrás comprender la inutilidad de lo efímero, de las cosas cotidianas, las cosas pasajeras de la vida. Se debe pedir ayuda. ¿Y a quién? Sé que es difícil. Es cuestión de tener fe. Oh. Se debe saber rezar. Porque soy Rosa. Quisiera tanto que Jesús me escuchase. Lo que debemos hacer siempre es orar, orar con mucha fe. Si Él piensa en los pájaros, Laura, ¿crees que se olvide de nosotros? Necesitamos que Él nos tenga entre sus manos. Es verdad. Él nos custodia. Madre Santa, ayúdame, te lo ruego. Me siento mal. Si tú supieses cuánto, como si tuviese un carbón encendido en el pecho, mi madre vive mal. Te ruego, ayúdala tú. Preocuparme por tan poco no es propiamente el caso. Usted siempre está alegre, Sor Luigia. Porque llevo la serenidad dentro, Laura. No sé, si me lo puede decir, ¿por qué se hizo hermana? Ah, esa es una pregunta seria. Pero, ¿puede decirlo o acaso es un secreto? Quizá siga como secreto también cuando se lo haya dicho. Encontré a unas hermanas muy jóvenes... y su forma de querer a la gente me ha fascinado. Pero yo seguía siendo libre. ¿Y la obediencia? ¿La obediencia? Es que cuando se ama, no hay nada que nos haga tener miedo. Mira qué lindas, cómo bailan. ¿Sabes que estoy contenta de tenerte como amiga? Estar contigo me llena de alegría y la verdad no entiendo por qué. Soy yo quien tiene mucho que aprender de ti. Creo que... ¿Sabes, Laura? Quiero confiarte un secreto. Me gustaría pasar toda la vida con nuestras amadas hermanas. Llegar a ser una de ellas. Convertirme en hermana, en hija de María Auxiliadora. Oh, Merceditas, seré feliz por ti. Yo, no sé, me siento confusa. También tengo tu mismo deseo,
Pero tengo miedo que no sea posible. Si hiciera mi petición, tengo dudas de que en un futuro puedan aceptarla. ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Quizá porque no soy digna. Pero un día te contaré. Y hoy, en este año del Señor, 1900, que marca el principio del nuevo siglo, los premios a las alumnas. Primer premio. Por buena conducta y asidua aplicación, a la alumna Laura Vicuña. Ay, mamá, qué encanto tiene la campiña. Sí, Laura. Es espléndida en esta estación. Pero no te veo alegre, feliz como quisiera. Y pensar que el premio que te han dado para mí ha sido... Mamá, ¿de veras estás contenta? Inmensamente, Laura. Ah, lo gané por ti. Querida, gracias, Laura. Me has dado una gran satisfacción, nenita mía. Se lo mostraremos a Manuel. Y le contaremos de los aplausos. Después de todo, es a él a quien agradezco que hayas podido estudiar. A descansar. Vuelvo enseguida. Laura, escúchame bien. Trata de ser gentil con Manuel. Trata de ser cordial. Él es un poco rudo, es verdad, pero te aseguro que... ¿Entonces todo bien? Sí, Manuel. Laura ha recibido el primer premio. Ah, felicitaciones. Hey, señoritinga. Te he dado mis felicitaciones. Gracias. Un poco orgullosa la mocosa. ¿No sabe que debe agradecerme sus estudios? A caballo, quiero montar a caballo. Mandita. Hola, señor. ¿Vamos a montar a la nena a caballo? Sí, sí. Entonces sí, hola. Oh, la. Adiós, mamá, me voy a caballo. Adiós, Amanda. Hey, Mercedes. Esta noche quiero cenar temprano. Así que alerta, o habrá problemas. Laura, ¿te quedas? Sí. Señor, ¿qué debo hacer? Pobre mamá. Cuántas humillaciones por el bien mío. ¿Por qué no entiende que es más importante tener el alma en paz? ¿Por qué?
Manuel. Ya que estamos solos. Desde hace mucho tiempo quería hablarte. Mi Laura es una buena muchacha. Es muy inteligente. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que se está volviendo muy hermosa la muchacha. Oh, Manuel, te ruego, escúchame. Debemos hablar. Laura sufre mucho por esta situación. ¿Qué situación? La nuestra, ¿no? Tú y yo, que vivimos así nomás y debemos... Debemos casarnos, Manuel. Ah. ¿Casarme yo? ¿Casarme? ¿Tú qué estás pensando? ¿Estás loca? Amo la libertad como a mis caballos. ¿Y debería yo esclavizarme con una viuda que además tiene dos hijas? ¿Ah? Es mejor que te lo saques de la cabeza de una vez por todas. Más bien sírveme, que tengo mucha hambre. ¡Vamos! Señor, te ruego, ayúdame. Sácame de este fango. Que no permanezca aprisionada. Devuélveme la madre que quiero, tan buena, tan dulce, tan pura. Madre de mi Jesús. Sí, bien. Niñas, ¿tienen todo listo para su primera comunión? Sí. Sí. Sí, cuando Jesús llega, es necesario estar listo, con mucho amor, con nuestro espíritu. ¿Han entendido, niñitas? Oh, sí, cierto. Yo estoy preparando mi corazón, Sor Rosa. Además, con todo mi espíritu. No debemos preocuparnos tanto. Jesús nos quiere mucho. Así como somos, porque es Él quien nos hace más buenos cada día. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, acuérdate de mi madre. Yo quiero amarte y servirte toda la vida. Señor, me has dado una hija muy buena. Yo no merezco todo esto. He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Jesús, te ofrezco toda mi vida. Prefiero morir antes que ofenderte con el pecado. Haré todo lo que esté a mi alcance para reparar las ofensas que recibes de los hombres, especialmente de las personas de mi familia.
Mira, Amandita, esto es para ti, ¿eh? Gracias, mami. ¿Y esto? Esto es para ti, Laura, querida. Hoy has hecho inmensamente feliz a tu mamá. Eres la mejor de las niñas. Pero ahora debo marcharme. Hay mucho que hacer en la estancia. Amandita, te recomiendo, compórtate bien y escucha a Laura. Bueno. Bueno, mami, pero regresa pronto. Así, mi amor. Laura, de nuevo gracias por todo lo que haces por mí. Gracias a ti, mamá. Mamá, ¿no puedes quedarte un poco más? Quisiera, pero a pesar mío no puedo. Debo ayudar en la estancia. Estamos próximos a la marcadura y con toda esa gente. Ustedes estudien, ¿eh? Obedezcan a las monjas. Adiós, Amandita. Adiós, mamá. Adiós, Laura. Vuelve pronto. Muy pronto. Buenos días. Buenos días, hermana. Sí. Recuerda que recibiste el cuerpo de Cristo, ¿eh? Laura. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Ahora qué pasa? Hoy mi madre no pudo compartir la alegría de mi encuentro con Jesús. Y por esto... Aceptamos cada día su voluntad. Él ve todo, Laura. Ahora vete. Vete, pues. Vete tranquila. Gracias. Gracias. Laura, ¿no eres feliz? Sí, Merceditas. Ven, miremos lo que me trajo mamá. Di a tu mamá, ¿sabes? Es muy elegante y debe ser también muy buena. ¡Ah, pero qué bella blusa! ¿Te gusta? Sí. Es para ti. ¿Para mí? Y esta es para Paquita. Siempre tiene frío. Claro, lindo color. Esto para Consuelo. A ella le gusta el celeste. ¡Qué chal tan bello! ¿Y esto? Es muy lindo. Se lo damos a Inesita. ¿Qué dices? ¿Le gustarán? No los habrá tenido ni en sueños. ¿Y a ti qué te queda? A mí me queda tu amistad. Es un día maravilloso. Así encontraron posada en un establo de Belén. ¡Oh, finalmente has regresado, Laura! Sí, hermana. Laura, ¿por qué no siembras en ese lado una de las ramas que traes? Sí, Sor Ana María. Está seca, pero haré lo que me dice. Saben, a veces la obediencia hace florecer los árboles secos. Recuérdenlo. Recuérdenlo siempre. Thank you.
Me han dicho que te fue muy bien en el colegio. De nuevo aprobaste, bravo. ¿A dónde vas, Laurita? ¿Acaba de desempolvar? Mamá me dijo que ordenara la casa. Ya habrá tiempo de poner el orden. Sé buenita y hazme compañía. De acuerdo, mi tesoro. Pero... Cállate, no hay peros. Estás bella, Laurita. Y francamente eres muy hermosa. Con esos ojitos tan luminosos que parecen dos diamantes. Ven, ven aquí un momento. Eres atractiva y muy bien formada. Pero también testaruda como mula. Ven. Ven. Mira. ¿Te gusta? Es tuyo, tómalo. ¿Ves cómo puedo ser generoso? ¿También con niñitas caprichosas como tú? Ahora acércate y te pongo el collar. ¿Ves que también puedo ser gentil? Yo no soy como tú eres. ¡Déjeme, por favor! Sí, cómo no. Te aseguro que tendrás todos los favores que me pidas. Pero primero, aprende a ser muy querida, muy obediente, sobre todo con quien mantiene tranquilamente y sin trabajar a ti, a tu madre y a tu hermana. ¡No! ¡Mamá! Es inútil que grites. Se fueron a Junín. Las mandé a hacer compras. Estamos solos. Muy linda, mi santica. Solos, tú y yo. ¡No! ¡No quiero! ¡No! Ah, te digo que ven. Ven, amorcito. Hagamos así. Te llevaré a dar una cabalgata. Y así te muestro cuán grandes son mis terrenos. Te llevo a ver qué linda es mi villa del sur de Chapelco. Y te daré un semental árabe que es una maravilla. ¡No! ¡No te permitiré más que me digas que no! ¡No te permitiré más que me digas que no! ¡Laurita! ¡Soy yo! Oh, ¡mamá! ¡No! ¡No! ¡Manuel, no! ¡Eres una mujer odiosa! No, ¡es una espía! No, no, ¡cállate! ¡Basta! No. ¿Por qué te tienes que meter? ¡Toma! 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 ¡No, Manuel! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! Virgen Santísima, ayúdame. Duerme, mamá. Cuántos sufrimientos por causa mía. Si tuviese el coraje de hablarte, si yo fuese capaz. Qué horrible es el genio de Manuel. Sabes que por su culpa no podré jamás realizar el sueño de consagrar mi vida a la comunidad de las hijas de María Auxiliadora. Debería ofrecer algo muy grande al Señor. Lo haré. ¿Pero qué? ¿Qué puedo ofrecerle? Mercedes, esta ha sido una buena estación. Por eso quiero que hagas una buena fiesta, ¿entiendes? Sí, mamá. Lo importante es que sean bastante macerados, ¿no? ¿Qué haces? Mamá, comienza tarde la fiesta. Thank you.
la salud de mis gauchos, de mis caballos y de las mujeres bellas. ¡Que vivan los moras! ¡Que vivan! ¡A la salud! ¡Que vivan! Lorengo, ha crecido mucho la potra. ¿Es afortunado, Manuel? Y ya. Pues la muchacha me gusta también a mí. Solo estoy esperando el día que pueda tenerla cerca de mis manos. ¿Qué? ¿Bribón? ¡Yo te mato, bastardo lujurioso! Sí, Laurita. ¿Vamos a bailar? ¿Hablo contigo, Laura? No, no puedo. No me siento bien. Oh, vamos. ¿Qué historia es esta? ¿No sabes que nosotros los criollos llevamos el baile en la sangre? Y ahora tú tienes ante ti al mejor bailarín de todo el Chapelco. Ven. Mercedes. Ordena inmediatamente a tu hija que venga a bailar conmigo. Vendrá como sea. Os juro que yo mismo las azotaré a las dos hasta que sangren. No, ojalá a ti no. Me disgusta maltratar una flor tan hermosa como tú. Laura, ve a tu alcoba. ¿Y entonces? Mátame, pero deja que Laura se vaya. Luis, tómala. No. Tómala, vamos. No. 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 Toma. Toma. Virgen Santísima, ayúdame. Ayúdame. No. Laura, en tu concepto, ¿cuál es la ayuda más eficaz que nos da el Señor para superar los momentos duros? El ejemplo de nuestras hermanas, de nuestros misioneros. Don Crestanelo, no lo sé muy bien. Don Milanesio, ¿conoces a Don Milanesio? Quizá, no lo recuerdo. Para mí es el verdadero misionero. Como lo concebía Don Bosco, un hombre de Dios, pero con los pies bien puestos en la tierra. Incansable. ¿Y qué me dices de Monseñor Callero? Monseñor Callero, ¿sabes que un día de estos vendrá al colegio? Nos viene a visitar. He pedido a la madre me permita hablar con él. ¿Para decirle qué? Una cosa importantísima. ¿Te gusta tanto nuestra vida? Oh, Sor Luilla, ¿cómo quisiera ser una de ustedes? Es muy bello lo que me dices, Laura. Pero recuerda que lo más importante es hacer la voluntad del Señor. Cierto. ¿Y por qué, hijita? Porque quisiera ser postulante. ¿Sientes realmente la vocación? Sí. Sí, monseñor. Deseo seguir el ejemplo de mi maestra, Sor Ana María Rodríguez. Era como una santa. Bien. Reflexionemos. Por el momento no puedo decidir. No puedo decidir. No puedo decidir. No podrá ser. Es imposible. No puedo decidir. Hay un impedimento por tu madre. No puedo. Es imposible. Decidir. ¡Qué pena, señor! Me siento morir. ¿Por qué?
paciencia, Señor. A ti te hicieron más daño. Ahora, mi vida es toda tuya, Señor. Tómala, te la ofrezco para la salvación de mi madre. ¡Escuchen! ¡Escuchen todos! ¡Se ha desbordado el río! ¡Abandonen sus casas! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Se desbordó el río! ¡Ayuda a la hermana! ¡Ayuda, señora! ¡Adiós! La hermana Rodríguez estará siempre a su lado y le dará protección. Lo sé, Laura, pero ahora vete pronto. ¡Márchate de esta tierra! ¡Adiós, hermanas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué valor el de nuestras hermanas! Nos quieren mucho. ¿Cómo confían en Dios? Es que cuando se ama, no hay nada que temer. Recuérdenlo. Doctor, usted me quiere curar, pero no sabe que esta es mi última enfermedad. Tienes razón, es la última. Porque sanarás y no tendrás más nada para siempre. Se lo digo yo, señora. No, doctor. Claro que sí, hijita. Claro que sí. Laura. Debes estar tranquila. Las medicinas te ayudarán. Mamá, ya te lo pregunté, perdóname. Pero, ¿por qué no puedo volver al colegio? No, puedes estar tranquila. Ya he pensado en eso. Aquí en la estancia estamos muy aisladas. Y el médico dice que hay demasiada humedad. Las hermanas tienen mucho que hacer. No podrían cuidarte como quisieran, pero... Por eso he buscado en arriendo una casita muy pequeña cerca al colegio. Un rancho. Y duerme. Bien. Descansa. Tranquila ahora, hija. Gracias, mamá.
¿Quién es? ¡Manuel! ¿Qué quieres de nosotras? Abre. Es muy tarde para volver a la estancia. Pasaré la noche aquí. Por favor, Manuel, no fumes. Puede hacerle daño a Laura. ¿Y acaso qué me importa a ella? ¡Que se muera! Enferma. Mamá, si él se queda aquí, me voy para donde las hermanas. He oído que no me quieres aquí, pequeña santurrona, pero yo hago lo que quiero. ¡Basta, Manuel! ¡Basta! ¡Basta! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí, basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya, hombre! ¡Cállate! 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 Y ahora sí terminamos. ¡Terminamos! ¡Porque te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Pero qué pasa? ¿Te sientes mal? Responde, pequeña. Debemos hacer algo. Vamos, atrapémoslo. ¡Detente, salvaje! No escaparás, delincuente. ¡Te atraparemos! Laura, Laura, ya todo ha pasado. Tranquila, que todo ha terminado. Sí, mamá. Ahora será mejor. ¿Quién es? Merceditas. Oh, Merceditas, entra. ¿Has visto, Laura? Es Merceditas que viene a visitarte. ¿Estás contenta? Laura. Hola, Merceditas. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Adiós, Merceditas. No llores. Nos veremos en el cielo. Tú lo sabes. Laura. Merceditas, espera. Mamá, ven acá. Sí, querida. Yo estoy por dejarte, mamá. Le he pedido en mi plegaria a Jesús. Le he ofrecido lo más precioso, la vida mía, para obtener la gracia que puedas regresar a Jesús. Laura. Laura. Oh, Jesús mío. Laura, te juro delante de Dios que así será. Que será como tú lo has querido. Oh, Señor, perdóname. Perdóname. Y perdóname tú. Laura, mi niña adorada. Laura. Gracias, Jesús. Y gracias a ti, María. Adiós, mamá. Julia, ¿cómo es posible hacerse santa a los 13 años? Aferrándose a un ideal, cultivándolo con todas las fuerzas, pidiendo ayuda al cielo con fe, con humildad y prefiriéndolo a cualquier otra cosa. Y después... Laura Vicuña fue declarada beata el 3 de septiembre de 1988 por el Papa Juan Pablo II.